Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sayi, vuestra presentadora en Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy tenemos como invitada a Cristina Fabré. Cristina es coach transformacional certificada en PNL, dinamizadora y formadora desde hace más de 19 años, especializada en distintas habilidades como atención al cliente, habilidades directivas, coaching comercial, cohesión de equipos, motivación y un largo etcétera. Exdirectora de grandes compañías dedicadas a la enseñanza de idiomas y la estética, que va a compartir con nosotros de qué color eres. Recordaros que en MindaliaTelevisión.com podéis ver gratuitamente más de 5.000 reportajes, entrevistas, conferencias realizadas por Mindalia sobre espiritualidad, conciencia, salud integrativa, conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Como sabéis, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Somos una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia y no perderte ninguno de estos vídeos, que podamos avisarte de nuevas emisiones en directo y de los vídeos que estamos publicando. Para ser voluntarios de Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias, también estamos buscando personas que quieran colaborar en la traducción de vídeos a otros idiomas y en la redacción de noticias positivas. O para saber cómo hacer una donación a Mindalia, si así lo deseáis. Saludar ya a todos los asistentes que se va sumando a la conferencia de hoy, proveniente de países de todo el mundo. Y solo recordaros que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y el texto de la pregunta que queréis que le hagamos al ponente. Y al final de su charla se las haremos junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros en la conferencia. No es necesario que esperéis al final para hacer vuestras preguntas y por favor recuerda escribir el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada ¿De qué color eres? Por Cristina Fabré. Bien, le damos la bienvenida a Cristina. Cristina, bienvenida. Hola, se me Hola, se te escucha hola. muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, en este caso desde España, en concreto de la ciudad de Barcelona, que es desde donde yo estoy conectada, pero por supuesto también buenos días, buenas tardes a aquellas personas que estáis conectadas desde otra franja horaria. Yo por mi parte quiero sobre todo daros las gracias de corazón por estar aquí. Y por, bueno, compartir este tiempo conmigo y sobre todo lo más importante, hacerlo con vosotros mismos, contigo que estás ahí, porque al final todo lo que hacemos es crecimiento personal, es formación e información y es muy bonito que dediques este tiempo pues a ti mismo, a ver qué puedes descubrir. Por supuesto, quiero dar también las gracias a Mindalia porque, bueno, por ellos podemos tener esta difusión tan grande, llegar a tantos países y por tanto a tantísima gente. Yo lo que quiero hacer hoy es proponeros esta conferencia que se llama ¿De qué color eres? Obviamente no hablamos de color de piel, sino que hablamos de personalidad y deciros que a mí particularmente lo que me gusta es que las conferencias no terminen en un monólogo, sino que después realmente le puedas sacar provecho. De manera que si quieres, puedes coger una libreta, un bolígrafo para tomar notas o bien el móvil y hacer captar la imagen del PowerPoint que he preparado para que te resulte mucho más visual y mucho más sencillo después el realmente practicarlo para que puedas integrarlo.
Vamos allá. El título es ¿De qué color eres? Vamos a ver qué vas a descubrir en esta formación. Adelante, Sally, por favor. Gracias. Vamos a ver qué descubrirás. En primer lugar, veremos qué es esto de los cuatro colores de la personalidad. ¿Para qué es importante? Es decir, ¿para qué te puede servir conocerlos? La parte que más gusta es de qué color eres tú y conocerte un poquito más. A partir de aquí veremos diálogo a color. Suena interesante, ¿verdad? Y día bueno, día malo. Así que vamos a empezar ya sin demorarlo. Un pasito más, Ali. Bien, probablemente lo conozcas porque es una metodología que está muy difundida a través de internet y que se utiliza ya hace muchos años en empresas, especialmente en recursos humanos. Luego te contaré por qué. Los cuatro colores de la personalidad se dividen en lo que ves aquí: rojo, amarillo, verde y azul. Ahora iremos viendo exactamente las cualidades de cada uno de ellos, ¿vale? Y definiremos precisamente eso, de qué color eres tú, si eres rojo, si eres amarillo, verde o azul. Vamos un pasito más adelante. Antes de nada, he pensado que es interesante que primero conozcamos qué es esto de la personalidad, que se dice mucho pero no tenemos muy muy claro. Y como ves aquí, la personalidad se compone de la fusión de ambas cosas. Una es el temperamento y la otra es el carácter. ¿Qué intervienen en cada una de ellas? Pues verás, en el temperamento influyen los aspectos biológicos, la genética. Es algo que viene heredado de nuestro propio árbol genealógico de antepasados y que es algo automático sobre lo que no podemos decidir. Por otra parte, tenemos los fisiológicos como la edad y las hormonas. Y por el otro lado está el carácter. El carácter lo conforman nuestras experiencias. Desde muy chiquititos, además, a partir de los 5 añitos es cuando sobre todo vamos asimilando nuevas experiencias y nos imponen también la de profesores, familiares, y toda esa suma de experiencias, tanto buenas como malas, forman lo que se denomina carácter. ¿Qué quiere decir buenas o malas? Pues seguramente te habrá pasado alguna vez que hayas dicho, wow, madre mía, esta persona menudo carácter tiene, y lo decimos como en tono desagradable, ¿verdad? Bien, pues probablemente es que las experiencias que haya tenido esta persona hayan sido desafortunadamente desagradables. Y eso ha hecho que se cree una coraza como para autoprotegerse y de esa manera pues mostrar esa dureza en lugar de la sensibilidad o de las emociones. Sin embargo, cuando decimos de alguien, guay, qué carácter más bonito tiene, eso probablemente quiera decir que la mayoría de sus experiencias han sido gratas, bonitas, y por eso su carácter es más suave, más moldeable y también más bonito que en el caso que mencionaba anteriormente. Vamos a conocer ahora, en la siguiente pantalla, quién es el descubridor de esto. Y lo vamos a hacer de una forma muy, muy rápida porque, de hecho, hay mucha información que puedes obtener, si quieres, a través de internet. Hoy se trata de dar una pincelada y que puedas entender las bases de los colores de la personalidad. Esta fotografía que ves aquí corresponde a William Moulton Marston. Este señor nació en 1893 hasta 1947. Fue doctor, psicólogo, inventor y teórico. Y de hecho, lo que más quizás lo relacione con nuestro mundo actual es que se considera el inventor de lo que hoy es la base del polígrafo moderno. Digo hoy porque se está dando muchísimo más bombo a esto, pero en realidad, pues fíjate, si él falleció en 1947, estamos hablando de 70 años, una barbaridad. ¿Qué ocurrió? Como ves aquí en la pantalla, nos dice que fue acreditado como el creador del primer aparato funcional para detectar mentiras.
gracias a su adaptación de instrumentos para medir la presión sanguínea en el cuerpo y otros cambios corporales. Aquí en España al menos hay un programa que lo utiliza y es cierto que, como dicen que con la palabra podemos mentir, con el lenguaje corporal menos, y si además se toman mediciones de cómo respondemos, menos todavía, porque son cuestiones automáticas sin que no controlamos, como por ejemplo la sudoración cuando estamos nerviosos. De manera que, investigo, seguimos adelante, por favor. Y definió lo que a día de hoy se llama inteligencia emocional. Y es que él lo que en realidad quería encontrar era el equilibrio entre la emocionalidad y racionalidad. De hecho, ya sabemos, porque habrás escuchado alguna vez, no sé si tal vez en la conferencia anterior titulada Enamórate de ti hoy, que hablábamos de esto, o en otras, a través de internet, que nosotros a nivel de cerebro tenemos una parte, la parte derecha del cerebro es la emocional, mientras que la izquierda es la racional. Y de lo que se trata es de aprender a fusionar ambas para tener equilibrio. Por tanto, a través de la inteligencia emocional que él descubre, lo que hace es medir la capacidad que una persona tiene o no de controlar sus emociones y de evitar o permitir que éstas incidan y afecten en sus decisiones y acciones. Como ya sabrás también, siempre funcionamos como pensamiento, emoción y reacción, y es importante que seas tú quien domine tus pensamientos, también tus emociones, y no que ellas te dominen a ti. Por ejemplo, ¿qué sucede con una persona que está siempre muy nerviosa? Si no controla esas emociones, probablemente cuando se dirija a su entorno lo haga de forma alterada, nada agradable, y llegue a crear un rechazo hacia las personas que tienen su entorno. De manera que es clave, clave entender cómo pensamos y controlar tus propias emociones. Y como dice en su biografía, este quinto eje es clave ya que se refiere al equilibrio con el cual manifiesta sus conductas. Y lo más importante de William Moulton, como veremos en la siguiente diapositiva, es que él lo que hace es no mostrar interés o no tratar de estudiar a aquellas personas que están dentro del ámbito clínico, es decir, como hacen la mayoría de los psicólogos, que tratan de resolver y ayudar a aquellas personas que tienen como resultado de su investigación, nace DISC, que como ves ahí está puesto en colores y es el nombre de su metodología, a través de la cual él acerca la medición de la energía del comportamiento, luego lo explico más facilito, y la conciencia, aunque su intención era demostrar los puntos de vista de la motivación humana. Es decir, él lo que hace es ver qué nos motiva, cómo reaccionamos hacia distintas situaciones. Y de hecho, es una metodología que, como decía antes, se utiliza muchísimo, muchísimo en recursos humanos, porque estudia el comportamiento humano de manera inconsciente. Y en procesos de selección se usa así, pero desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque no controlas. No sabes qué es lo que el seleccionador quiere que respondas, te pone en determinadas situaciones y llega a captar de qué color eres, como vamos a ver a continuación. Bien, pues aquí tienes los distintos colores y su significado. La D, de ahí sale el nombre, significa que tienes una personalidad dominante. La I, el amarillo, significa que tu personalidad es influyente. La S, verde, es sereno. Y el C es conformista. Ahora bien, imagínate por un segundo que yo te digo, bueno, viendo estos colores y esta denominación, ¿cómo dirías que eres tú?
Es más, si tienes la libreta, anótalo porque cuando avancemos y conozcas un poquito más, probablemente te sorprendas. Sí quiero decirte una cosa, y es que igual que cuando hablamos de cerebro racional y emocional, no somos solamente una cosa, sino que somos ambas, simplemente que hay una tendencia hacia un lado u otro. En este caso sucede lo mismo. Ninguna persona es solamente dominante, ninguna persona es solamente conformista. Sí puede ser más elevado el porcentaje, un 70, un 80%, pero como verás a continuación, en el ejercicio que haremos, todos tenemos parte de todos. Y según la situación y según el día que tenemos, desarrollamos más una vertiente u otra. Verás cómo es muy interesante. Miren. Esto es para entender el comportamiento humano. En estas, bueno, él lo define la energía en cuatro direcciones, que lo veremos en la siguiente, pero de momento aquí nos vamos a quedar como con simplemente dos aspectos para que te ayuden a definir la personalidad según los colores. Por ejemplo, una persona dominante. Quiere decir que es una persona a la que le gusta el riesgo y que, bueno, pues no le desagrada la confrontación, digámoslo así, sino al contrario, que muchas veces la provoca. Cuando hablamos de una personalidad influyente, quiere decir que esa persona suele ser sociable y suele ser extrovertida. Estas son dos solamente de las características, verás que hay muchas más. Cuando es sereno, suele ser paciente, suele ser una persona calmada, como más pasiva. Y cuando es conformista, quiere decir que tiene como necesidad de tener reglas, de tener normas, de tener cierta disciplina. Se aleja mucho de la espontaneidad. Dicho esto, le añade, como veremos en la siguiente. Él lo que hace es, bueno, perdón, aquí tienes como el resumen, ¿no? ¿Quién desarrolla DISC, las cuatro personalidades, lo que vamos a ver hoy también, que es el cómo soy, y sobre todo tener en cuenta que esta metodología sirve muchísimo para mejorar tu comunicación, como vamos a ver a continuación. Damos un pasito más. Gracias, Sally. Vale, como decía, él lo asocia a nivel energético y fíjate que en el dominante él lo asocia como una personalidad de fuego. ¿Qué te sugiere el fuego? Pues eso, chispas, ardor, un cierto peligro, ¿verdad? Bueno, voy a dejar ahí que seas tú quien defina sobre todo las imágenes, ¿vale? En el caso del influente, es una persona sociable y él lo define como el aire. Luego veremos por qué cuando entremos en las características. El sereno, que es paciente y calmado, él lo define, le da la energía del agua, que si bien el agua puede ser muy tormentosa, normalmente el sonido del agua suele ser algo que nos relaja, como por ejemplo, pues, la lluvia, el ruido de un río, la ducha, ¿vale? Suele estar asociado a relax. Y el conformista, el que quiere normas, el que quiere reglas, él lo asocia con el elemento tierra, el que está, pues imagínate, ¿no? Un árbol arraigado, bien disciplinado y fuerte. Damos un pasito más. Vale, hasta aquí. Vuelvo a pedirte que hagas esa reflexión. ¿Cómo consideras que eres tú? ¿Dominante, influyente, conformista o sereno? Esta es la parte facilita, ¿vale? Porque ahora lo vamos a complicar mucho más. Pero descríbete, haz como una nota en tu libreta. Si alguien te dijera ahora mismo, te preguntara cómo eres, ¿cómo dirías que eres? Porque eso te va a dar como una primera autoimagen de cómo tú te ves, que probablemente no tenga que ver con la realidad. Esta formación, aunque está muy ligada a la comunicación, piensa que también es muy, muy válida como autoconocimiento, porque a todos nos resulta muy fácil el mirar a otros, poner ciertas etiquetas, este es tal, aquella es cual, pero cuesta mucho más mirar hacia adentro y decir, wow, pero ¿y yo cómo soy? Porque muchas veces puedo ver a alguien que a lo mejor es muy nervioso, siempre está como con tensión, y si yo veo eso, no
no me doy cuenta que a lo mejor yo tengo muchos rasgos de eso también. Porque en realidad todas aquellas personas que tenemos delante actúan como espejo de nuestras sombras o de nuestras virtudes. Así que también cuidado cuando nos fijemos en una personalidad en concreto, porque ¿sabes qué? Querrá decir que tú, aunque no lo sepas de manera inconsciente, también tienes de eso. De manera que ahora vamos a hacerlo al revés, ¿sí? En lugar de fijarnos en los demás, vamos a hacerlo en ti mismo. ¿Y para qué es importante darte cuenta de qué color eres? Bueno, al final es autoconocimiento y sobre todo, ¿por qué? Un pasito más, porque va a influir muchísimo, muchísimo en la forma de comunicarte y en la forma de relacionarte. ¿Podemos pasar pantalla, Sally? Una de las cosas más importantes a la hora de la comunicación es llegar a empatizar. Empatizar, seguramente esto ya lo sabes, es el tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No escuchar desde fuera, sino realmente darme cuenta de qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona, ser capaz de ponerme en su lugar y, por tanto, a partir de ese momento voy a ser capaz de escuchar primero y de comunicarme mejor porque voy a ponerme en su situación. Y de pronto, como ves en estas fotografías, que yo no sé a ti, pero a mí de chiquitita siempre me apetecía ponerme los zapatos de mi madre. Y, ostras, desde lejos se ve de una forma, pero cuando tú te los pones, de pronto ves que las cosas no son tan sencillas como a ti te parecían, como estos chiquititos que vemos aquí, ¿no? Los zapatos pesan, cuesta andar con ellos y no solemos hacerlo. Sabemos la teórica, pero no nos ponemos en la piel de los demás. Y de verdad que es una maravilla la capacidad de conexión que logras si lo haces. Así que, un pasito más. Bien, aquí he puesto un símil con estos pajaritos que, bueno, para hablar también de lo importante que es empatizar. Bueno, yo tengo que decirte que pongo estas imágenes, las veo y no me gustan nada porque soy un amante de los animales y de la libertad, de cualquier ser vivo en realidad. Y mira, le he puesto porque a veces escuchas a personas que se compran un pajarito, ¿no? Y que se quejan después, pues porque el pajarito no canta. Si empatizamos, imagínate por un momento cómo puede sentirse este animalito que está aquí, que ha nacido con alas, que ha nacido para ser libre y que está encerrado en una jaula y nosotros nos atrevemos a pedirle que cante. Empatizar con él significaría darnos cuenta de que está encerrado, que está viviendo en una jaula y la pregunta es, ¿tendrías tú ganas de cantar? Yo sé que es un ejemplo que para algunos les pueda resultar útil, tal vez para otros no, pero en realidad es la base de la empatización. Es llegar a entender por qué las otras personas actúan de un modo distinto al que nosotros pensamos, porque probablemente ahí haya forjado en ese carácter experiencias muy negativas, ciertas tristezas que hacen que esté apagado. Y cuando tú sabes el color que tiene esa persona, te puede ayudar a empatizar y a resolver ciertas situaciones. Desarrolla de algún modo tu inteligencia emocional. Y no quiere decir que seas el salvador de ninguna situación, pero sí te ayuda a empatizar y darte cuenta de que hay situaciones que realmente son muy difíciles. Bueno, esta foto me encantó porque, bueno, sin entrar en más detalles, porque yo si entro en el mundo animal puedo no terminar, eso, ¿cuántos animales se utilizan de carga y se les machaca? Y, bueno, es un ejercicio de empatización darse cuenta de que, bueno, tal vez no es justo muchas veces cómo tratamos no solamente animales, sino a otras personas y ponerse en su lugar es la mejor de las lecciones. Para darnos cuenta, pues como dice la imagen, ¿no? De lo difícil que es. Esto es lo que deberíamos lograr
todos. Y esta imagen que ves del pajarito saliendo de la jaula, de algún modo ya apartándonos del mundo animal, lo que quiero decirte con esto es que el conocimiento, la formación te permite mucha libertad. Es una forma de no tener el cerebro, ¿cómo diría? Yo, por ejemplo, siempre digo que soy como la eterna aprendiz. Mientras aprendo, crezco y es como que mantengo mi cerebro flexible, con capacidad de ver mucho más allá que otras personas que se limitan solas. De modo que esta libertad que ves, que simula esta imagen, significa que haz todo lo posible para aprender a conocerte mejor, porque eso te va a dar libertad a ti, te va a dar mucho aprendizaje, te va a dar capacidades de empatizar, también de relacionarte y comunicarte. Y como suelo decir, vivimos en un mundo de relaciones, tanto a nivel personal como profesional, y es importante que tu comunicación sea muy efectiva y que llegue a las personas que tienes en tu entorno, sea del ámbito que sea. Y ni qué decir tiene, por supuesto, de la familia, que son los que más cerca tenemos, y muchas veces con aquellos que somos más duros. ¿Por qué? Porque no empatizamos. Así que espero que esta formación te ayude a hacerlo. Damos un poco más. Y bueno, como ya te adelantaba antes de ver el título, te sirve sobre todo para mejorar tus relaciones. Damos un paso más. Bien, esto te lo acabo de decir hace un momento también. Me refiero con esta imagen al relacionarnos con los amigos, ¿verdad que cuando conoces o crees que conoces mucho a alguien y te cuenta algo que no le gusta, eres muy capaz de empatizar con él? ¿Te resulta más fácil? Pues bueno, que sepas que esto, aunque no conozcas a la otra persona, también puedes lograrlo con lo que vas a aprender hoy. Y vamos a entrar ya en las características, cualidades y virtudes de cada uno de los colores y a ver qué pasa contigo y de qué color te defines tú mayoritariamente. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, aunque no hemos visto aún las características, cuando tú haces excursiones de montaña, ¿verdad que siempre hay un guía? ¿Cuál dirías que es el perfil del guía? En su versión buena. Probablemente se te ocurra el dominante, el rojo, y ciertamente si has pensado eso es así, pero no en su versión dura, sino el que domina una situación, el que tiene que controlarla. Por otra parte, en excursiones de montaña te encuentras a otra persona que está desde la vertiente más serena, más calmada, más bueno, pues yo voy donde me digas, ¿vale? Por ejemplo, el influyente podría ser también el mismo guía o bien otra persona que trate de decirle, oye, si vamos por aquí, si vamos por allí, por ejemplo, te lo digo muy, muy resumido, Y el dominante en su versión menos bonita podría ser aquel que a veces pasa que pretende saber más que el guía o no saber más que el guía, porque sí puede ser que conozca la zona, pero su tono y su forma no es la más correcta. Ahora veremos a qué me refiero. En todas las situaciones tenemos personas de los distintos colores, de estos cuatro que hemos dicho, los que suponen el método DISC. Vamos a ver de qué color eres tú. Vamos allá. ¿Mi propuesta cuál es? Vamos a entrar ya en la siguiente pantalla, aunque nos quedamos un segundito aquí, a definir cuáles son las cualidades para que yo pueda entender, en primer lugar, cómo soy yo y qué debo ver en los demás para saber de qué color son. ¿Vale? Válido, me repito, para entrevistas de trabajo, para relaciones personales, para todo lo que quieras. Mi propuesta es que si has cogido la libreta, dividas el folio en estas cuatro parcelas, porque a medida que vayamos poniendo las diapositivas y vayamos viendo las características de cada uno, tú puedas ir anotando y digas, bueno, pues yo del dominante creo que tengo esto, 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 del amarillo esto, 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 y no escribas aquellas que no consideres que tienes. Sobre todo, y muy importante, para tomar conciencia de cómo eres y sin juzgarte,
Hazlo de manera libre, sin pensar en el resultado, ¿vale? No digas esto no porque me suena feo, porque si no el resultado no te va a salir correcto, ¿vale? Así que tienes que hacer un ejercicio de sinceridad y anotar todo aquello que a ti, que sientas que va contigo. ¿Para qué? Para potenciar aquellas cosas que son más interesantes y que te ayudan en tu día a día o en las diferentes situaciones, y también para eliminar aquellas que digas, wow, pues es que me acabo de dar cuenta de que en ciertos aspectos soy así. Por tanto, ¿quiero seguir siendo así si no me beneficia o sé que tengo la opción de cambiar? ¿Vale? De manera que si ya lo tienes, ya ves que es muy sencillito, una cuadrícula dominante, influyente, sereno y conformista, y vamos ya a ver la primera diapositiva para que puedas tomar nota. Voy a ir despacito, creo que te va a dar tiempo, pero no obstante recuerda que puedes hacer una fotografía con el móvil para recordarlo después. Bien, ¿cómo es un perfil dominante? Este en realidad es muy sencillo es sencillo de entender, porque cuando hablamos de alguien dominante ya nos hacemos como una fotografía de alguien. Verás, vamos por partes. Suele ser aplicado al directivo. Cuidado, porque todo lo que digamos aquí de momento, salvo que haya algo como la última, que puede abusar de su poder, que tiene una connotación negativa, todo puede ser bueno y malo en función de la medida. Quiero decir con esto que yo, por ejemplo, he sido directiva durante muchísimos años y mi perfil nunca jamás ha sido dominante. Quiero decirte esto para que ningún directivo pueda sentirse molesto, porque en absoluto, es simplemente que un directivo se entiende que debe ser dominante en la versión buena, que es como lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, el orientado a resultados. Pero vamos por orden. El dominante está asociado a directivo, también es un perfil aventurero. Suele ser también muy competitivo, le gusta la competición y no acepta los segundos puestos y muchísimo menos una derrota. Suele ser también muy valiente, tira hacia adelante, no le da miedo a nada, se siente muy seguro, roza a veces la arrogancia, es muy directo. En la versión buena es directo y es que no esconderá nada, te dirá las cosas tal como son. En la versión menos buena le faltará seguramente tacto, le faltará filtro. Dicen sin pensar, porque además suelen ser mucho más racionales que emocionales. Todos tenemos emociones, lógicamente, pero lo tienen mucho más escondido. Y probablemente puedas estar pensando o recordando algún jefe que hayas tenido de los de antigua usanza que rasca, te lo sueltan y ahí te quedas con eso. Es un muy innovador, suele ser persistente también, cuando quiere algo, boom, 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 va por ello. Resolutivo, no le gustan las medias tintas, además el dominante necesita ser reconocido, por tanto tiene que dar solución a todo lo que le pase por delante si se ha comprometido, bien sea porque él lo sabe por sí solo o rodeándose de personas que le puedan dar esa respuesta. Orientado a resultados, tiene muy claro dónde quiere llegar, es arriesgado, como además es muy seguro, no tiene miedo. Él tira hacia adelante y, bueno, y si considera que algo no le ha salido como pensaba, pues no pasa nada, retrocederá y tomará otro camino. Es emprendedor, normalmente los emprendedores suelen tener, pues eso, vamos, orientados a resultados, solemos ser perfiles valientes, porque no te queda otra, y también con iniciativa, ¿vale? Son, como decía antes, echados para adelante. Son quietos al dominante, no le gusta la rutina. No sé si tal vez te habrás hecho la imagen ya de alguien de tu entorno, pero suelen estar en constante movimiento. Digo suelen, nada se puede generalizar al 100%, ¿eh? Pero sí suelen moverse, inquietos. Y la última, como decíamos antes, en la peor de sus versiones puede abusar de su poder. ¿Este te suena la frase de por qué lo digo yo? Pues esto va asociado al abusar de poder, a tener
ciertos gestos agresivos, este es el perfil dominante en su versión más fea. Ahora, como te decía antes, como esta es la primera diapositiva, con total sinceridad, anota qué aspectos tienes tú, ¿vale? Y haz la lista y dejando de lado lo que no seas. Nada, me espero 5 segundos. Bien, seguimos adelante, si no tienes tiempo de hacerlo después. De todas formas, ya sabéis también que esta conferencia, en el caso de que no tengáis ahora móvil, será grabada, con lo cual podéis hacerlo después. Influyente. Vamos a ver este perfil. Bueno, suele ser un perfil encantador, que seduce, que está. El símbolo del aire. ¿Y por qué lo asocia al aire? Pues fíjate, porque el aire se lo lleva todo por delante, ¿verdad? Pues es una forma de decir que el influyente, su mensaje puede llegar muy lejos porque suele ser, como ves a la derecha, popular. Pues, siguiendo el mismo orden de antes, es encantador, es una persona segura, muy convincente, está muy, muy convencido de lo que dice, no suele tambalearse, sino prefiere no decir nada y ya está. Es entusiasta, es un perfil muy emocional, suele entusiasmarse con todo, le gusta la gente, de ahí que sea sociable, le gusta el trato con las personas. Es inspirador, suele ser una persona pues, a la que le siguen, inspira confianza, es muy abierto de mente, es de aquellas personas que saben que, bueno, tienen una forma de pensar, pero, bueno, aceptan que haya otras distintas sin juzgarla. Es una persona también optimista, quiere decir que se centra más en los pensamientos positivos que le ayudan que en los negativos. Es también persuasivo y suele serlo precisamente porque es convincente, porque está muy seguro de lo que dice y además persuade con encanto y casi sin darse cuenta, no lo pretende. Suele ser popular, por ejemplo, no sé, piensa por un momento en el trabajo, si lo tienes o dentro de tus amigos y trata para aprender, trata de ponerle una cara a esto, ¿vale? A ver si te cuadra con la descripción que ves. El influyente suele ser como el alma de la fiesta, que a veces no hay uno solo, hay varios, ¿eh? Son comunicativos, habladores, son personas también confiadas por lo general, porque son tan limpios de corazón, tienen tan buena fe que difícilmente piensan que otros les puedan hacer daño. Son creativos también, mediadores. Odian las peleas, odian los conflictos. Lo que le gustaba al dominante, que a veces lo crea, este, por el contrario, tratará de poner paz allí donde vea que hay que empieza a encenderse una llama. Otra característica es que no suele ser muy detallista, pero que sí le importa gustar a los demás. Para él es muy gratificante darse cuenta de que los demás le aprecian, le siguen, de que es popular y de que cuenta con el aprecio de los demás. Esto precisamente viene motivado a que es un perfil muy, muy emocional que se guiará más por las emociones. Por ejemplo, en el caso anterior hablaba de un jefe dominante. Si el jefe es de un perfil influyente, obviamente irá orientado a resultados, como veíamos en el anterior perfil, pero es de esos jefes que además le importa muchísimo que el equipo esté contento y que entiende que cuando las emociones son positivas en un ambiente de trabajo, los resultados son mejores. De manera que, pues, eso hace una fusión de normas, de la parte más racional y lógica de lo que tiene que ser porque hay que conseguir resultados, pero siempre cuidando y mimando mucho a su equipo, que además es lo mismo que él quiere para sí mismo. Bueno, ¿qué te parece este? Este suena como más bonito. ¿A que sí? ¿Tienes algo? ¿Tienes alguna de estas características? Anótalas y después veremos de qué tienes más para hacer para llegar a un resultado.
¿Te de 5 segunditos? Vale, bueno, pues pasamos. Pasamos al siguiente. Estable y sereno. ¿Recuerdas la energía que estaba asociada a este perfil? Es la del agua. Este verás que es muy, muy parecido al influyente. Como ves aquí, es amigable, muy leal, difícilmente te traicionará, es un muy buen escuchador. Recuerda que el influyente era más hablador, en este caso es al contrario, es mejor escuchador, es muy paciente, como el nombre indica, muy sereno. También es predecible porque como va a un ritmo más lento, es más fácil poder detectar hacia dónde va. Es una persona también muy sincera, suele decirte siempre la verdad, pero con mucho tacto, así como el dominante te lo dice y sin filtro, ahí te quedas con lo que has escuchado, este no, tratará, tiene mucha mano izquierda y te lo dirá de una forma muy sensible. Es muy estable, no le gustan los cambios, prefiere situaciones muy, muy controladas, suelen ser, por ejemplo, personas de relaciones largas. Es ayudador, siempre hará lo posible por tratar de ayudarte, sistemático también. Muy comprensivo porque tiene mucha capacidad de empatizar y comprometido con lo que hace. Si se compromete, ten por seguro que va a dar todo, todo lo que esté en su mano para conseguir lo que se propone. Es muy empático, fíjate que esto precisamente liga con lo que decíamos de amigable y leal, sabe ponerse muy muy bien en la piel de los demás. Por eso también es buen escuchador, porque la empatía parte de saber escuchar de forma activa y plena. Bueno, le encanta escuchar, veo que está aquí repetido. Huye de los cambios constantes, como decíamos antes, es estable. Evita los conflictos a todas, todas, como el influyente, pasa de los malos rollos. Intentará también hacer de mediador. Aunque el sereno, más que hacer de mediador, probablemente lo que haga es alejarse de la situación. Relaciones a largo plazo, ya lo decía antes. Y lo que tiene también es que le cuesta tomar decisiones. ¿Y por qué le cuesta? Por ejemplo, a la hora de cambiar de trabajo es del típico que prefiere decir más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Si implica un cambio, yo estoy aquí, ¿para qué hacer ese esfuerzo si no sé lo que me voy a encontrar? Porque necesita estar muy equilibrado emocionalmente y los cambios le desequilibran. Dicho esto, mientras vas anotando qué cosas tienes tú de este perfil, quiero hacer muchísimo hincapié en que ninguno es bueno ni malo, ¿vale? Aquí no vamos a juzgar si eres un perfil más agradable o menos, porque verás que en el resultado te va a salir que eres de las, tendrás una mezcla de cosas, ganarás simplemente aquel que, en el cual hayas puesto más características, pero por eso es importante que no juzgues, ¿vale? Seas como seas, si a ti te vale y a los demás no les hace ningún daño, está bien. Y si algo no te gusta, esto te va a servir para que puedas cambiarlo. Bueno, como decía otra vez, hacemos foto y seguimos adelante. Vamos ya a por el último, que es el conformista, y que este normalmente cuesta un poquito más de identificar porque el nombre, bueno, no es tan, quizá no es tan visual o no es tan identificativo de entrada como los tres anteriores. Esto, como veías a nivel energético, él lo calificó como tierra, la energía tierra. ¿Y cómo es? Es cumplidor. Es muy concienzudo, muy cortés y diplomático. Yo me imagino, este perfil me lo imagino siempre como el señor sobrio, serio, de corbata. No sé por qué, esa es la imagen que le pongo yo, ¿eh? Probablemente tú le puedas poner otra. Es investigador, suele asociarse a una persona inteligente. No quiere decir que los otros no lo sean, ¿eh? Pero como perfil, como lo definió, suele ser un perfil, pues eso, investigador, diplomático, serio, de aspecto no suele ser tan sonriente como el influyente o el sereno, sino
un aspecto serio. Tiene ciencia, es también muy preciso, muy sobrio, muy sistemático y perfeccionista. Es muy constante, tampoco suele dejar las cosas a medias, se marca compromisos y no suele terminar hasta que realmente los cumple. Es también muy analítico y perfil autónomo. Analiza mucho las cosas. De este podríamos decir también que es un perfil más racional que emocional y va muy, muy, muy enfocado a la tarea. Va a resultados por encima de todo. Tiene un pensamiento muy crítico, se lo cuestiona todo. Es muy difícil que la primera de cambio tú puedas hacerle llegar tu opinión acerca de algo. Probablemente lo primero que pase es que te lo cuestione, luego piense acerca de ello y ya tomará su decisión. Por ejemplo, en el mundo de las ventas es uno de los perfiles, este y el dominante quizás más complicado porque son muy, muy lógicos y más fríos. Necesitan meditar mucho las respuestas, se mueven menos por emociones. Siempre procedimientos, ¿vale? Cosas, pues eso, lógicas. Bueno, ya sabes que ahora hemos visto ya los cuatro. Nos quedan 15 minutitos para terminar la conferencia y ahora lo que vamos a hacer es recoger eso que has visto para que te conozcas un poco más. ¿Y de qué se trata? Esto es muy fácil. Bueno, piensa que este tema de la mesa es muy, muy, bueno, es mucho más compleja, lógicamente, de lo que vemos aquí. Hay formaciones completas solamente de esto y lo que sí puedo hacer decirte es que si te interesa el tema y si quieres saber un poquito más, hoy en día y gracias a internet tenemos mucha información a través de YouTube y de las redes sociales. Psicológicos sino test de personalidad que puedes encontrar páginas que los hacen gratuitos, simplemente te piden que electrónico y luego te envían el resultado, porque obviamente es mucho más profundo de lo que vamos a ver aquí, pero hoy y ves crecimiento personal, autoconocimiento, esto te va a servir como un primer paso. Una pantallita más. Entonces, esto es lo que nos importa, a ver quién hay ahí detrás del espejo cuando tú te miras, profundizar un poco más y llegar al resultado que decíamos antes, a ver qué ha pasado, características o virtudes has recogido. Una pantallita más. Y ahora, de lo que se trata, este es el cuadrante que antes hemos propuesto, ¿recuerdas? Simplemente de lo que se trata ahora es de que sumes qué hay en el apartado dominante, que sumes lo que has puesto del perfil influyente, que sumes lo del sereno y que a partir de aquí simplemente es que donde tengas más cualidades, ese significa que es tu perfil dominante. Aquel que tengas menos, el que menos. Puedes también hacer una secuencia, es decir, bueno, pues en primer lugar parece ser que mi perfil es rojo, ¿vale? Soy dominante. En segundo lugar, conformista. Por último, influyente y después sereno. Lógicamente, el que tiene más validez es el primero. Para hacerte una imagen muy, muy general, insisto, muy superflua de cuál es tu color. Luego en los test completos puedes indagar muchísimo más porque hay muchas, muchas más variantes. Todas estas características que has visto y que ahora te van a servir para darte cuenta de cómo eres tú, cuando las aprendes, te sirven para darte cuenta de cómo son personas de tu entorno. De hecho, yo en todas las formaciones lo que siempre os digo es no te creas nada de lo que te digo y simplemente practícalo. Ponlo en marcha para darte cuenta de que es así, ¿no? Que de pronto empiezas una conversación y dices, wow, pues es verdad, me ha reaccionado de esta manera, me ha reaccionado o bien escuchándome mucho o ha saltado sin tener en cuenta mis opiniones. Porque ayuda mucho a evitar conflictos.
sobre todo, básicamente ayuda a empatizar, a evitar discusiones, porque te pones en el lugar de la otra persona y eres capaz de entender que su forma de actuar a veces o su forma de expresarse no es personal contigo, es que forma parte de su personalidad. ¿Y qué ocurre? Que cuando no nos tomamos las cosas a título personal, pues entra la calma. Pero no suele ser así, ¿no? Yo digo algo, me contestan mal y no tengo en cuenta a lo mejor si es que es así con todo el mundo, si ha tenido un mal día, salto yo también. ¿Y tú por qué me contestas así? ¡Uf! Ya la tenemos liada. Por eso lo utilizan mucho en selección de puestos de trabajo, sobre todo cuando hay trabajos en equipo, porque lo que no quieren es que haya confrontaciones en el equipo, sino que sepan tener una buena comunicación tan importante a veces para determinados puestos. Y lo mismo a nivel familiar. Verás cómo puedes utilizarlo en todo y vas a alucinar si lo pones en práctica y tomas conciencia de las cualidades de cada uno. No es fácil, ¿eh? Requiere de práctica, pero verás cómo te das cuenta de que es súper, súper interesante. También sirve si tú vas a, si tú eres el entrevistado y estás en búsqueda de trabajo, darte cuenta de cómo reacciona la persona de delante, que también a eso se une el perfil corporal que uno adopta. Por ejemplo, no entraremos en lenguaje no verbal porque no es una conferencia para eso, pero por ejemplo, si yo te digo dominante, ¿cómo te imaginas a una persona? ¿Con los hombros caídos o bien estirado con la cabeza un poquito altiva? ¿Verdad? Pues ese es un gesto también a tener en cuenta cuando estás en un proceso de selección. Y escuchar mucho, mucho qué es lo que pretende del puesto de trabajo. Acuérdate que si, por ejemplo, el dominante es más racional que emocional, probablemente lo que quiera es que le digas tus logros, qué has conseguido, no si te llevas bien con el equipo o no y si te encanta. No, no, no. Él irá a conocer datos, tus logros, ¿vale? Y así con el resto de perfiles. Practícalo un poquito y verás que te ayudará. Bueno, estamos ya a puntito de terminar. Aquí he puesto las cuatro para que si no te ha dado tiempo antes puedas hacer una imagen con tu móvil, que tengas aquí los cuatro y luego ya te los puedes pasar a papel o como a ti te resulte más fácil, pero ayudará a poder tenerlo todo. Y de hecho, también que puedas subrayarte, por ejemplo, las cosas que suelen tener más en común. Como decía antes, dominante y conformista tienen aspectos mucho más parecidos y son más racionales, y el estable y el influyente suelen tener también pues aspectos, como ya hemos mencionado antes, que no vale la pena repetir porque los tienes ahí, pero están más enfocados a las emociones, a sentirse bien ellos y a hacer sentir bien a los demás. Y bueno, el diálogo a color, ya para terminar, esto lo veremos más rapidito, es lo que viene a continuación, ya podemos pasar, Sally. Es que esto da, no terminaría. Esto hace una imagen y simplemente para ir en tiempo vamos a leer de qué va, ¿vale? Con un rojo, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando detectes que es dominante? Ser claro, específico, breve y concreto. Vas directamente al grano. Y si tienes que presentar algo, prepara material de apoyo porque te lo va a pedir seguro. Por el contrario, evita hablar de cosas poco relevantes porque recuerda que él va a conseguir lo que él quiere. No seas evasivo ni poco claro. Si no sabes algo, es mejor que le digas, bueno, te lo presento esta misma tarde. Conciso y sobre todo no parezcas desorganizado porque es súper estructurado y no conecta con las personas desorganizadas porque automáticamente va a pensar que le vas a fallar, ¿vale? Así que muy, muy estructurado y muy preparado todo. Con una mano, lo contrario. Lo que tienes que hacer con él es crear un clima cálido, amistoso, que se sienta a gusto contigo. Los detalles le van a importar menos, pasarán más de puntilla porque sobre todo, recuerda, estado emocional, que yo me sienta bien. Y muy importante también, como es influyente, es influyente puro y duro, quiere que le su opinión, quiere sentirse importante, porque recuerda que también es popular. Y por tanto, ¿qué tienes que evitar? Pues justamente lo contrario, no ser distante ni frío o callado, eso mejor con el dominante.
No trates de controlar la conversación con un amarillo. Tiene que ser un diálogo y abstracciones. También ve directo al grano, pero de manera más emocional. Crea conexión. Con un verde. Empieza por un comentario personal que rompa el hielo. Recuerda que también es un perfil muy social y que requiere de mucha calidez. Igual que el influyente, también le gusta que le preguntes cómo, que te intereses por su opinión. Y sobre presenta lo que tengas que presentar, bien sea tu currículum, bien sea un producto, de una forma muy, muy se sienta amenazado, porque si no, reculará. Como ves abajo, en el evita es no soso ni precipitado, dominante o exigente, ni hablar, porque se escapará, forzarle a responder rápidamente. Aquí te hago un inciso, por ejemplo, en el tema de en las formaciones en ventas, cuando sabes que muchas veces se utilizan técnicas de promoción. Pues como intentes apretar a un sereno, a una persona estable, con promoción, se te escapará porque no quiere eso, quiere sumeditar, luego llegará o no, ¿vale? A esa promoción, pero lo que es seguro es que se irá. Y por último, pantallita más. No sé si se. Hola, Cristina. Hola. Bueno, se ha quedado pillada la imagen. Un momentito, por favor, vamos a restablecer la conexión con Cristina. Y a Cristina tenemos otra vez. Tu micro, por favor, ya te escuchamos. Muy bien. Ahora. Gracias. Ahora. Perfecto. Vamos ya con el azul y a nivel de diálogo, pues lo tienes en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Gracias, Sally. Gracias. Bueno, pues con un azul, ¿qué debemos hacer? Preparar muy bien la conversación, dirigirnos directamente al asunto. Este se parece más al dominante, recuerda. Sé preciso y realista y sobre todo, evita prácticamente como el rojo, ser informal, hablar en voz alta, presionar demasiado, no le va, ni ser desorganizado. Ni poco realista. Recuerda que es sobrio, diplomático y le gustan las cosas muy, muy bien hechas. Ahí tienes un poco lo que es el diálogo a color. Y ya terminamos con esto, porque no todo es tan sencillo. Todos tenemos días buenos y días malos, ¿verdad que sí? Pues vamos a ver también de forma muy rapidita cómo debemos actuar con ellos y ya lo hacemos con este resumen, según tengan un día bueno y un día malo. Espero que esta diapositiva te sirva. Vamos con el rojo, que es con el que hemos empezado, el diamante. Ay, el diamante, perdón, el dominante. Cuando tiene un buen día, es audaz, directo, decidido, determinado y competitivo. Pero cuidado si tiene mal día, porque se torna agresivo, es muy controlador, dominante e intolerante. El influyente, el amarillo, cuando tiene un buen día, es muy comunicativo, es espontáneo, entusiasta, es muy expresivo y efusivo. Sin embargo, cuando tiene mal día, las cosas cambian un poco porque se vuelve excitable, frenético, indiscreto, extravagante y precipitado. Lo quiere todo ya, 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 ya. Con el sereno, cuando tiene un buen día, es muy comprensivo, es conciliador, constante, tolerante, paciente y muy sensible. Pero cuando tiene un mal día, es muy dócil, es soso, puede ser pesado, pesado de aburrimiento, ¿eh? Muy sumiso y obstinado. De manera que si a un estable le quieres pedir algún consejo, no lo hagas nunca cuando tenga un mal día porque no te va a servir de nada. Te va a desesperar a lo mejor. Y por último,
El azul, cuando tiene un buen día, es preciso, formal, objetivo, prudente y muy metódico, pero cuando tiene un mal día, verás que muestra rigidez, es muy indeciso, tampoco te ayudará si quieres hacerle alguna consulta. Frío, incluso, como el dominante, muy reservado y suspicaz, se quedará como callado. Así que bueno, tienes aquí una plantilla como para empezar a estudiarla un poco y ponerte a hacer alguna práctica con algún amigo, con algún hermano, con alguien que tengas cerquita para que veas que, bueno, te vas a sorprender seguro. Esa plantilla ya la hemos dejado como resumen. Si quieres, ya creo que es la última, Sally, la siguiente. Espero que hayáis hecho la fotografía. Yo aquí he puesto como cierre de formación un árbol, porque para mí el árbol es vida, es crecimiento y, bueno, es un símbolo al que le he añadido colores, porque puede pasar que ahora, durante unos días, empieces a ver colores y bueno, que modeles tu comunicación también en base a lo aprendido. Bueno, hasta aquí la conferencia. Yo quiero darte las gracias por estar aquí. Espero que no te haya resultado pesada, porque es bastante técnica, y decirte que si quieres saber más, puedes seguirme en los enlaces que ves aquí, de como Coaching Cristina Fabrell de Facebook o Cristina Fabrell Vivir Entre Sonrisas, y tienes también abajo, que veo que está mal, cristinafabrell.com o el propio canal de YouTube. Yo ahí respondo a las preguntas que quieras y voy colgando diferentes actividades siempre relacionadas con el crecimiento personal. Así que a partir de aquí ya lista para cualquier pregunta que queráis hacerme. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por tu ponencia. Vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta de Virginia, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta, y pregunta: se dice que cuando vas vestido de negro no es muy bueno, pero ¿qué pasa si ese color te gusta más? Virginia, verás, el color relacionado con la vestimenta no quiere decir que sea negativo. De hecho, fíjate que el negro es uno de los colores relacionados como más elegantes. ¿Qué ocurre? El color negro es peligroso cuando habitualmente te vistes de negro, porque ahí sí que puede tener que ver con un estado de ánimo negativo, ¿vale? Entonces, según en qué situaciones no es favorable, por ejemplo, en una entrevista se recomienda no ir nunca de... Perdonadme, yo no me veo en pantalla, no sé si estoy mirando en el lugar adecuado, ¿eh? Espero que vosotros me veáis. Entonces, es un color oscuro y, por ejemplo, en determinados aspectos como entrevistas, es mejor ir con colores claros y neutros que reflejan más pureza. Espero haberte respondido, Virginia. Y el siguiente, un comentario de Silvia Britos, desde Argentina, dice: yo siempre tuve un carácter fuerte porque pasé por muchas experiencias negativas, pero al despertar de la conciencia estoy muy positiva y agradable. Con el despertar de la conciencia. ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Sí, ese es un tema impresionante y bueno, que además hoy en día está muy en auge y, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo decirte que muchísimas felicidades por haberlo logrado y particularmente me alegro, porque sé que cómo se siente uno cuando no está bien y cuando logra hacer ese cambio. Así que enhorabuena. Sigue por ahí, Silvia. Y gracias por ese comentario bonito. Esperanza Ríos, desde México, dice: a veces veo el color de las personas después de observarlas y cerrar los ojos, incluso negro y blanco. ¿Eso es cómo se sienten en ese momento? A veces los veo de un color diferente. Yo me imagino que en este caso te debes referir a algo más relacionado con el aura o con cuestiones energéticas. Si es así, sin duda cuando ves el blanco significa pureza, es como una persona muy, muy limpia. Y si ves el negro puede significar que ves cosas oscuras en esa persona, que no quiere decir que sea mala, pero que tiene cosas que no, bueno, pues que no es muy clara, que esconde, que tiene secretos a lo mejor no demasiado agradables. Puede significar eso, pero hablamos de una cuestión más energética, ¿eh? No tan técnica, quizás. Lupita Morales, desde México, pregunta: ¿cuál sería el color o colores de una persona súper equilibrada y en qué porcentajes de cada color? Mira, lo ideal sería que tuviéramos todos de todo.
Porque sí es cierto que, como has visto en las diapositivas, hay momentos en los que nos conviene ser muy serenos, pero hay momentos en los que también nos conviene ser dominantes en la mejor de las versiones. Por tanto, lo ideal sería que tuviéramos un poco de todo, pero siempre en la versión positiva. De todas formas, lo más importante es que tú valores qué aspectos tienes de cada uno de ellos y lo modeles en función de cómo a ti te sirva, siempre y cuando le sirva también al resto y no perjudique a nadie. En realidad, fíjate que nada es bueno ni malo, es todo tener el equilibrio, el equilibrio adecuado, ¿no? Es como, y que es mejor comer mucho o comer poco. Pues los externos, lo justo, la acción necesaria para funcionar en tu día a día. Pues esto es exactamente lo mismo, pero a nivel de pensamiento y emoción. Agape desde España pregunta o dice: yo me considero dominante, pero no me gusto, prefería ser sociable. ¿Puedo cambiarlo y cómo puedo hacer? Gracias, Cristina. Y tanto. Sí que se puede cambiar. Mira, yo te recomiendo, si te parece bien, que mires en Mindalia. La anterior conferencia se titula Enamora de ti hoy, y ahí habla un poco de cómo puedes cambiar tu forma de pensar y, por tanto, tu forma de emocionarte. Es largo, yo te recomiendo de verdad que la veas, porque tuvo mucho éxito y seguramente te puede ayudar. Decirte que sí se puede modificar y que lo más importante lo acabas de hacer ahora, y es darte cuenta de qué cosas no te gustan de tu perfil dominante y cómo puedes serenarlas o cómo puedes calmarlas. Al margen de la formación que te invito a escuchar, mira, una de las cosas que se utiliza mucho en crecimiento personal también es hacer meditaciones. Si tú consideras que eres, por ejemplo, agresivo y eso te lo provoca la angustia, ves directamente siempre a buscar la emoción que te provoca eso y búscate en cualquier vídeo de YouTube meditaciones antiestrés o antiangustia, porque verás cómo te ayudará, y sobre todo porque el dominante muchas veces lo que hace es que se deja llevar por la presión que tiene y por el estrés, de manera que si calmas esa emoción irás calmando también tus pensamientos, y poco a poco, eso sí, con esfuerzo y con constancia, puedes llegar a ser muchísimo mejor. Tienes también que visualizarlo, tener muy, muy claro cómo quieres ser y empezar a trabajar hacia allí. Bien, Sonia desde Italia dice: ¿y si tengo un poco de todos los cuatro? Pues genial, lo más seguro es que estés muy equilibrada. La cuestión es que veas si todo eso que tú tienes te gusta o hay algo que puedas modificar, que prefieras, que, por ejemplo, que digas: bueno, pues a mí me gustaría ser más sociable de lo que soy. ¿Por qué? Porque me permitiría tener más relaciones o más bonitas, por ejemplo, Pero estaría muy bien que tuvieras los cuatro. Una pregunta, Sally, ¿se ve que miro a los ojos? Porque yo no me veo en pantalla, me veo chiquitita a la derecha y no sé si doy la imagen de qué. ¿Sí? Estás perfecta, no te preocupes, estás perfecta. Ok, vale, gracias. Nada. Seguimos, Lupita desde México pregunta: yo tengo un porcentaje de amarillo y rojo, ¿cómo puedo lograr el equilibrio? Bueno, ahí lo que tendrás que hacer es fijarte muy muy bien, ahí tienes un trabajito, ¿vale? Darte cuenta, en primer lugar, de qué es lo que te gusta de la parte roja, del perfil rojo, que te gusta como para poder mantenerlo, y empezar a eliminar aquello que a ti no te guste, si es que es el caso, ¿vale? Y lo mismo sucede con el influyente. Lo que se trata es para, básicamente este ejercicio es para que tomes conciencia de si lo que ves en ambos perfiles te gusta o no. Si no te gusta, puedes cambiarlo. La base del cambio está siempre en modificar los pensamientos y sobre todo las emociones. Que yo te diría, Lupita, te remito también a la otra conferencia, que allí hablo un poquito más de esto, porque es tema para otra conferencia. Pero, insisto, es tomar conciencia de cómo estás, qué te gusta de ti y qué no te gusta para poder moldearlo. Y la forma de no moldearlo es decir: bueno, por ejemplo, si yo cuando yo en mi versión dominante soy agresiva, ¿qué puedo hacer para bajar esa agresividad?
probablemente sea empatizar, respirar, pensar cómo te gustaría y qué puedes hacer para asemejarte más a un influyente que es conciliador. Entonces, si es el caso, que me lo estoy inventando, ¿eh? Si en un momento tienes la sensación de que tienes ganas de chillar, piensa en ese momento cómo actuaría un influyente, respira y pon calma. Sencillamente, no digas nada, da media vuelta y cuando sientas que estás en un momento más calmado, entonces retoma la conversación, en ese caso concreto. Bien, seguimos. Beatriz desde España pregunta, ¿el color que me gusta tiene que ver con cómo soy? No. No, normalmente eso es una trampita, pero no, no tiene nada que ver porque la metodología DISC, de hecho, es inconsciente. No, tú, cuando te hacen los test, no sabes a qué se refieren ni sabes el color. Aquí lo hemos hecho al revés para darte pistas, pero normalmente ya verás que si entras en internet y optas por una página de estas que te hace el test, tú no tienes ni idea de los colores. Te van haciendo preguntas y sale el que sale. Aquí, porque es muy cortito y la idea es que aprendas a reconocerlos, pero no, no, no tiene nada que ver. No. Bien, Jessica desde México pregunta, ¿cómo mantener el equilibrio cuando tus espejos son fuertes de aceptar? Pues cambiándolos. Mira, el tema del espejo también tiene que ver más con la otra conferencia. Cuando todo lo que ves en otras personas significa que son cosas que tienes en ti misma. Yo sé que esto hace pupa decirlo, pero verás que es verdad. Si tú ves agresividad en el resto de personas de manera inconsciente y aunque no quieras verlo, tú las... Ese espejo lo que nos ayuda es a ver las otros mismos y es una gran suerte que las veas, porque a partir de ahí puedes empezar a definir qué es todo lo que no te gusta de lo que estás recibiendo de esa parte, porque eso en mayor o menor medida lo tienes tú y por tanto lo que tienes que hacer es pensar cómo te gustaría que fueran contigo y qué puedes modificar tú para no parecerte a ese perfil que normalmente duele. Es tomar conciencia y empezar a hacer cambios. Las plantillas que hemos visto aquí, el resumen te servirá. Porque dices, si yo soy agresivo y quiero ser conciliador, venga, ¿qué puedo hacer para acercarme hacia ese punto? Eso en realidad es lo que hacemos en coaching, a partir de un punto que no nos gusta y marcarnos una meta de cómo nos gustaría ser y todos los pasos que hay por medio. Bien, Lupita desde México pregunta, por favor, ¿podría compartirnos qué páginas en la web podemos utilizar para realizar las pruebas de personalidad? Mira, no puedo decirte una en concreto, no la recuerdo ahora mismo, pero si pones en cualquier navegador metodología DISC, te saldrán un montón. Porque además, ya te digo, aquí en España es algo que está muy, 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 muy arraigado desde hace tiempo y encontrarás un montón. Y verás que además te pone test gratuito, tienes un montón de preguntas, te piden el mail nada más y ya está. Además, todos son páginas profesionales, bueno, todo, la mayoría son profesionales. Echa un vistazo y si te resulta fiable, hazlo porque es muy interesante. Bien, Magda desde España pregunta, ¿cuál es el mejor perfil para vivir en pareja? Uy, pues es que depende de la pareja que tengas. Es que no hay mejor ni peor. Simplemente tú conectas más o menos con una persona. Por ejemplo, yo si tengo que responderte y aquí me aventuro, pues te diría que para mí, por ejemplo, el perfil dominante es el más difícil. Bajo mi punto de vista, que no quiere decir que sea el correcto, ¿vale? Porque si eres amarillo o verde, es decir, influyente y sereno, chocarás constantemente. Si eres otro dominante, chocarás, será fuego, fuego, pues imagínate, montamos una hoguera. Y si es conformista, competirán mucho, mucho con el querer tener razón, con el destacar uno por encima del otro. Pero, afortunadamente, como no todos somos un perfil, sino que somos mezcla, en función de cómo esté la mezcla de esa personalidad, dependerá el que tú puedas empatizar, conectar más o menos con esa persona. Es muy, muy, muy variable. Es una pena no poder dar preguntas más concretas, ¿eh? Pero...
Carlos, desde España, pregunta, ¿cómo crees que funciona el tema de color con las personas con daltonismo? Bueno, fíjate que el tema del daltonismo es una cuestión de cómo tú percibes el color y que los cambias, pero aquí hablamos de color de personalidad, o sea, tú no vas a ver a una persona roja o verde, no es esto, sino el color de la personalidad, es decir, yo me identifico como una persona roja. Este es el símbolo de la metodología DISC. Una persona que pueda confundir colores es como si lo hace, puede utilizar su propio método, ¿no? Por ejemplo, a dibujos. Pues yo el dominante me lo pongo como un circulito o como un cuadrado, el influyente me lo hago como un circulito. Es decir, coge cuatro símbolos que a ti te ayuden a definirlo y que sean útiles para ti. Ese puede ser un truquito para que te resulte más fácil, si es tu caso. Bien, María Viviana desde Barcelona dice felicidades por la conferencia. Cristina, todo este material me servirá mucho para mi equipo de trabajo y para lograr explotar todos sus talentos. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Pues te servirá un montón, ya lo verás. Un montón. Ay, me alegro mucho. Bien, seguimos. Viviana desde Tarragona, España, dice, yo últimamente escucho a los demás, no sé qué pasa últimamente, que todos quieren hablar y hablar, pero luego no te dejan hablar a ti. Eso me molesta mucho. Quieren hablar y hablar contigo, interpreto. Bueno, si es así, no sé si te refieres a eso, bueno, significa que tú eres una persona muy afable y a la que, bueno, con la que les apetece conectarte, con lo cual ya solo por eso es algo muy bonito. Si te refieres a la otra vertiente, que es que la gente va como muy a la suya y no te escucha, no sé en qué entorno estás, pero sí es cierto que pasa en muchas situaciones y de hecho cada vez se trata de potenciar más todo lo que tiene que ver con la escucha activa. ¿Qué pasa con aquellas personas que solamente hablan y pasan de todo, que generan rechazo, verdad? Con lo cual, si es así que lo desconozco, que vienen a hablar contigo sin preocuparse de ti, ahí tendrás tal vez que tomar una decisión y es la de poner límites o no. Es ver si tú empatizas con ese tipo de personas, si ellas empatizan contigo y si quieres mantener ese tipo de relaciones o no. Esto te diría que casi va más relacionado también con la conferencia de Enamórate de ti hoy, que de alguna manera también habla de relaciones y de cómo poner los límites, cada uno dentro de su parcela, ¿no? De lo que quieres o no. Bien, Isabel Jiménez desde España dice, una niña de 3 años me dijo que mi nombre Isabel era color rojo. Tengo miedo. Ay, no sé si se refería a, no sé por qué te da miedo. Si hablamos de una niña, dudo de todas maneras, no sé por qué te lo diría, pero dudo que se refiriera a esto. Piensa que el rojo es pasión, es fuerza y está muy a una persona que es muy fuerte y muy segura se la asocia también con el color rojo, pero no porque sea dominante, sino porque dices, wow, viene y se nota, ¿no? Que está aquí y puede ser no fortaleza exterior de agresividad, sino fortaleza interior, una persona que sabe superar los problemas por sí sola, que no la tumba nada. O sea que seguramente te lo dijo en versión muy muy bonita y bajo otro concepto que desde luego una niña no está al corriente de esta metodología. De todas formas, es muy bonito que te digan eso. Mira, yo mi logo, Intención con Corazón, que es mi logo, tengo un corazón rojo y la imagen de mi página web es roja también, porque es fuerza, es amor, es seguridad, es pasión. O sea que es muy bonito. Yo me identifico mucho, ¿vale? Con el rojo como color, no como personalidad. Bien, Magda desde España dice, soy profesora y cada alumno tiene un perfil diferente. ¿Cuál es el mejor perfil que debe adoptar un docente para esta situación? Verás, pues no se trata de que tú tengas que adoptar. Porque, como bien dices, cada persona que tienes allí tiene un perfil distinto. Sobre todo lo que se trata es de que conozcas
que seas capaz de identificar los perfiles que tienes ahí. Sé que me estoy diciendo algo que parece muy difícil porque si me hablas de una escuela entiendo que habrá muchos niños, pero que sobre todo si tú los conoces a ellos tengas la capacidad de poder empatizar. Porque, por ejemplo, hay niños que a ver, no, normalmente el aprendizaje es mucho más efectivo cuando es cognitivo, cuando es a través de los premios, pero hay niños que funcionan mejor, por ejemplo, con el castigo, cuando se les riñe, ¿vale? Entonces, cuando tú detectas cómo es el perfil de ese niño, es mucho más fácil que puedas ayudarle en su aprendizaje. Por ejemplo, a un influyente, si lo riñes, si lo ridiculizas delante de la clase, que entiendo que no es el caso, pongo ejemplos exagerados, bueno, lo hundes en la miseria, porque aparte es muy emocional y se sentirá fatal. Quizás lo más fácil para empezar es distinguir que el verde y el amarillo son súper emocionales y por tanto tienen las emociones, valga la redundancia, a flor de piel. Sin embargo, los dominantes y los azules, los conformistas, son más racionales y tienen otro modo de proceder. Querrán seguramente ser los primeros de la clase, destacar, serán los más orgullosos, los que quieren tirar la pelota. Entonces, a esos hay que... puedes empatizar con ellos, pero sin sacarles el liderazgo, pero bajarles un poco. No sé si te respondo porque es amplio, pero trata de conocerles, aunque sea con cuatro rasgos, cógete cuatro características de cada uno, las más relevantes, y estudia un poco cómo son. No es tan difícil cuando lo pones en práctica, ya verás. Bueno, y para terminar, un comentario, yo creo, muy bonito, dice: dile a mi coach, soy Isabel Domínguez, sí. Gracias a ella soy un arco iris, felicitaros a Mindalia y enhorabuena a ella, transmite siempre su esencia, la quiero mucho. Ay, muchísimas gracias. Es un amor, pero siempre me felicita a mí, pero yo siempre digo que el trabajo lo ha hecho ella, o sea, yo solamente la he guiado, pero muchas gracias, es una maravilla de persona. Bien, pues te agradecemos sinceramente, Cristina, por esta información que has compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Argentina, México, Italia, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Francia, entre otros. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Cristina, últimas palabras de despedida para ti. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, deciros que muchísimas gracias, como decía al inicio, por estar aquí. Espero que os haya servido y sobre todo lo que, bueno, a mí me gustaría es que esto no quedara aquí, que lo pongáis en práctica y que veáis cómo realmente os funciona en vuestro día a día. Deciros también que en la repetición que enviará Mindalia veréis que abajo podéis hacer comentarios. Yo responderé a todas las preguntas que me hagáis, pero será a partir de mañana, porque hoy es un día muy largo y en la conferencia anterior me pasó que había gente que decía: no me contestas, y es porque, bueno, aquí ya son las 10:30 de la noche, en otros países quizás es por la mañana, de manera que no os angustiéis si no contesto ahora, porque yo mañana, en un ratito que tenga, voy a responder las preguntas que me hagáis. Gracias de nuevo, Mindalia también, y espero que nos podamos reencontrar muy prontito otra vez. Eso espero y hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Debajo de este vídeo, en la descripción, podéis encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. Para ser voluntarios de Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias, para saber cómo hacer una donación a Mindalia si así lo deseáis. Recordarles también que a las 23 horas habrá otra conferencia titulada Taller de Gestos y su Significado por Javier González. No se pierdan. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.